Corte informativo de RadioTepeaca.com. 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 Buenos días, hoy es jueves 22 de julio, semana 29, han transcurrido 203 días, restan 162 días al 2021 para finalizar. Usted nos lee, nos ve y nos escucha a través de Radio Tepeaca. Nos escucha en el 89.9 de FM con 2000 watts de potencia, de Tlacotepec de Benito Juárez a Amozoc de Mota y de Nopalucan de la Granja a Tepeji de Rodríguez. Nos ve a través de nuestras redes sociales en Facebook Live y desde luego en Twitter, Instagram y YouTube. Nos lee en nuestro periódico digital www.radiotepeaca.com y en el semanario El Regional. Somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia, con información oportuna, seria y responsable. Diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión son nuestra característica. Gracias por seguirnos y compartir nuestra información. Saludos desde Tepeaca, Puebla, México, cuando son las 10:07 y la temperatura en el altiplano poblano es de 20 grados centígrados. Buenos días, estas son las noticias por la mañana. En el santoral del día de hoy, festejamos a Platón, Gualmerio y María Magdalena. Muchas felicidades. En las efemérides del día de hoy, en 1800 nace en Guadalajara, Jalisco, Manuel López Cotilla, distinguido político y educador progresista, interesado en el desarrollo educativo. Promovió la fundación de las escuelas primarias, de artes y oficios y profesionales. Su participación fue hasta la organización y establecimiento de programas de enseñanza y la redacción de textos escolares muy adelantados a su época. Es considerado precursor de la escuela rural mexicana. Murió en su ciudad natal el 27 de octubre de 1861. En información general, el hoy no circula, de este día jueves 22, para la zona metropolitana del Valle de México aplica para vehículos con engomado verde, con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2, hologramas doble 0 y 0 quedan exentos. En economía y finanzas, el dólar se cotiza en 19 pesos con 62 centavos a la compra y a la venta con 20 pesos con 63 centavos. El euro se cotiza en 23 pesos con 44 centavos a la compra y a la venta con 24 pesos con 4 centavos. Y bueno, empezamos con nuestra información en las noticias regionales. El día de ayer se llevó a cabo la vacunación en el municipio de Tecamachalco y Toxtepec, donde se terminaron alrededor de las 12 horas las vacunas. Autoridades de Toxtepec informaron que se terminaron las vacunas COVID de la farmacéutica Sinovac, que estaban aplicando para los adultos mayores a 30 años de edad. Asimismo, en el caso del municipio de Tecamachalco, se registró la misma situación en el módulo ubicado en la Junta Auxiliar de San Mateo Tlaixpan, donde ciudadanos que acudieron a recibir la primera dosis contra el COVID-19 fueron enviados al Hospital General de Tecamachalco. El hecho generó molestia entre los ciudadanos, sin embargo, las largas filas registradas en otros días fueron mucho menor y el flujo de vacunación fue más rápido. Las autoridades informaron que en el caso de no haber recibido la primera dosis de la vacuna,
deberán esperar la próxima jornada de inoculación en ambos municipios. El tren de Valsequillo se ha convertido en un lugar para arrojar cuerpos. Atraviesa por varios municipios como lo es Tehuacán, Tecamachalco, Tlacotepec de Benito Juárez, Yehualtepec, Ajalpan y Tepango de López. Entre ellos se ubican algunos que comprenden el famoso Triángulo Rojo, llamado así por el robo y trasiego de combustible y el alto índice delictivo que esto representa. Hace muchos años el tren de Valsequillo era utilizado para el riego de terrenos de cultivo que se ubicaban en la región de Tehuacán. Hoy estas aguas están sumamente contaminadas porque ahí se depositan todo tipo de desechos y es uno de los lugares preferidos para deshacerse de los cuerpos humanos que son hallados días después en estado de descomposición. En este punto se han encontrado cuerpos con signos de tortura, amarrados, personas que fueron reportadas como desaparecidas y víctimas de feminicidios. A esto se suman algunas muertes accidentales por conductores que caen con todo y vehículo. Falsos gestores operan a nombre de Bienestar en Tepeji de Rodríguez, Ixcaquilixcla, Coyotepec, Molcajá, Huiziltepec y Aguatempan. Hasta 31 mil pesos es lo que han desembolsado cientos de personas de varios municipios de la región mixteca bajo la promesa de que se les otorgará un apoyo mensual de 1.800 pesos y hasta una vivienda. El trámite se ha realizado mediante supuestos gestores de la Secretaría de Hacienda, de Economía y de la Delegación de Bienestar en Puebla. Sin embargo, 3 años después los pobladores no han recibido ni una sola cosa. De acuerdo con testimonio de algunos de los afectados, se sabe que la mayoría de las personas que no han querido proceder legalmente debido a que mantienen la esperanza de que solo se trate de un retraso de los programas y que aún se les puede entregar el apoyo, mientras que otras víctimas sí reconocieron haber sido víctimas de fraude, mismas que suman 12 e incluso ya interpusieron denuncia formal ante las autoridades correspondientes. La Secretaría del Bienestar se deslindó de estas cuestiones mencionadas, explicando que solo tienen un programa federal en Puebla de viviendas y que es el de vivienda emergente, pero solo aplica para San Andrés Cholula y Puebla Capital, por lo que no tiene conocimiento de estas actividades en la región de Tepeji. Mencionaron que en dicha zona no cuentan con programas de tarjetas ni mucho menos que se pacten a través de WhatsApp. Solo hay un programa en el que se tiene comunicación con los beneficiarios, pero es siempre y cuando ya se haya acordado con el propio beneficiario. Hicieron hincapié en que ningún programa tiene algún costo y que nadie puede cobrarles por obtener alguna ayuda que impulse el gobierno federal. Por lo tanto, hicieron un llamado a denunciar en caso de que alguien les quiera cobrar por supuestos apoyos. El día de ayer, policías de Acatzingo disparan al aire para dispersar riña en su contra. Policías de Acatzingo hicieron disparos al aire por la noche del miércoles para dispersar una riña que sostuvieron con habitantes de ese municipio, a quienes detuvieron debido a que la camioneta en la que viajaban no circulaba y hasta ahí tenía las luces apagadas. Hallan hombre ejecutado en Tecali de Herrera. Por la mañana del día miércoles, algunos lugareños informaron a las autoridades municipales de Tecali que en la barranca ubicada a un costado del Camino Real a San Luis Ajajalpan, a la altura del puente El Mezquite, se encontraba el cadáver de un hombre. Los policías corroboraron el reporte ciudadano indicando que el cuerpo se encontraba boca abajo, que portaba calzado tipo bota, pantalón de mezclilla color negro, sin cinturón y una playera de color rojo. Aseguraron el lugar y dieron parte a la fiscalía para las diligencias del caso. La fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo, donde se corroboró que se trata de un hombre de aproximadamente de 30 a 35 años de edad, el cual presentaba un balazo en la cabeza y el otro en la boca. El cuerpo estaba amordazado con cinta canela, la misma cinta también le rodeaba el cuello y las manos. Militares recuperan pipa de gas LP con reporte de robo en Santa María Nenetzincla. Elementos del ejército mexicano, en un operativo realizado en ductos de Pemex, lograron ubicar en la localidad de Nenetzincla una pipa abandonada, por lo que fue puesta a disposición de las autoridades federales. La pipa es marca Starling, color blanco, con placas de circulación XC07584 del estado de Tlaxcala, con capacidad para 11.000 litros de gas LP.
De inmediato los elementos castrenses revisaron la situación de la unidad que tenía razón social de gas Gebla, la cual estaba vacía y confirmando que tenía reporte de robo vigente. En Acajete incrementa el robo de casa-habitación. La inseguridad va a la alza en el municipio de Acajete, ya que ahora los robos se han hecho en casa-habitación. Durante la madrugada del día miércoles, una familia fue sorprendida en el interior de una vivienda, llevándose equipo de trabajo y 3 calentadores solares que estaban listos para ser vendidos. Los dueños de la vivienda, así como vecinos de la zona, piden la intervención de autoridades para acelerar los rondines en la zona debido a que por falta de patrullas y policías se han incrementado los robos a casas y a transeúntes. A pesar de que los vecinos acuden y hacen el llamado a los elementos de seguridad, estos brillan por su ausencia. Y en el caso específico de Acajete, comentan que llegan hasta 3 horas después de estas situaciones. Policías de Tehuacán detienen a una menor de 9 años. Una niña de 9 años fue detenida por policías municipales en Tehuacán durante el desalojo del relleno sanitario del municipio en la Junta Auxiliar de Santa María Coapan. 20 pobladores de Santa María fueron detenidos en un desalojo realizado por parte de la Policía Municipal y del Estado en la entrada del relleno sanitario de Tehuacán. Entre ellos, una menor de 9 años quien puso resistencia para que no se llevaran detenida a su mamá. El gobernador del estado confirmó el hecho de que habían detenido a esta pequeña y lo recriminó diciendo que de cierta manera los papás tienen la culpa por llevar a la pequeña a estos actos. Igualmente en Tehuacán, el día de hoy se va a decidir si es que se volverán a llevar las elecciones en Coxcatlán, Tecuanipan y Jalpan. Por revisar los topes de gastos de campaña en los municipios de Coxcatlán, San Jerónimo, Tecuanipan y Jalpan, este jueves el Instituto Nacional Electoral realizará la sesión en donde se someta a votación el proyecto de dictamen de la Comisión de Fiscalización de este órgano electoral. Estará determinando si se anulan las elecciones, además de la Diputación Local por el Distrito 20. Los integrantes del Consejo General tendrán que valorar el proyecto presentado y someterlo a votación para su aprobación, por lo que en el supuesto de que avale, tendrá que convocarse a nuevas elecciones en estos municipios para definir a sus autoridades municipales y en donde los candidatos infractores no podrán volver a postularse para la contienda. Cabe destacar que incluso en este municipio se registró la quema de material electoral tras los comicios luego de que fueran sustraídos del Consejo Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral por un grupo de habitantes inconformes con los resultados. Sin embargo, el Instituto Electoral del Estado validó la elección y entregó la constancia de mayoría a Montalvo Montiel como alcalde electo. En noticias estatales, el crimen cobró 433 vidas en el primer semestre del año en Puebla. Feminicidios, ejecuciones, riñas y asaltos malogrados han dejado una huella de sangre durante el primer semestre del año en Puebla, pues de enero a junio se registraron 433 asesinatos, de acuerdo a la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto ubicó al Estado de Puebla a la media de las entidades que cuentan con mayor número de asesinatos en lo que va del 2021, al ocupar la 15ª posición. De los 433 asesinatos, 411 fueron considerados homicidios dolosos y 22 feminicidios, por lo que el 85% de los asesinatos en la entidad son en contra de hombres. Vacunarán a obreros de Volkswagen y proveedora contra COVID. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, en Puebla, Luis Espinosa Rueda, en conferencia de prensa virtual, comentó que la siguiente semana se llevará a cabo una jornada en la planta Volkswagen de Cuautlancingo para inocular al personal que labora en este lugar y también en los parques industriales y proveedoras de alrededor. El empresario mencionó que hay peticiones como la del Parque Puebla para tener 3.200 vacunas, al igual que en el Parque Finza. Comentó: esperamos que toda la comunidad que está alrededor de Volkswagen sea vacunada y esperemos que esto pueda ser la próxima semana, a más tardar en 2 semanas. La idea es que se pueda concretar y se tenga la autorización, comentó. El presidente de Canacintra también dijo que solicitará a la Secretaría de Bienestar, que encabeza Rodrigo Abdala de Artigues,
la autorización de 2 jornadas en los municipios de Xostla y San Martín Texmelucan para las empresas Frenos, Rossini y Ternium. Puebla es el primer lugar nacional con más ediles contagiados de COVID. Puebla es de los estados con mayor número de presidentes municipales contagiados al sumar 41 casos, seguido del Estado de México con 16 ediles positivos al virus, Veracruz con 14, Hidalgo con 12 y Nuevo León con 9. Mientras que en el recuento de los alcaldes fallecidos, en el estado de Oaxaca se reporta el mayor número de los decesos con 19 muertos. En segundo lugar está Puebla con 7 y el tercer sitio lo ocupa Veracruz con 5. Vamos a un corte comercial y regresamos. Vino Express, Vino Express, el mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, Barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express, los más rápidos, los más rápidos. Radio Tepeaca. La Terraza Food House, menú variado para los paladares más exigentes. Degusta nuestro más delicioso sazón acompañado de toda tu familia. Contamos con mixología premium. Visítanos de lunes a sábado de 12 de la tarde a 10 de la noche y los domingos de 2 p.m. a 8 p.m. en calle 3 Oriente número 107, Colonia Centro, en Tepeaca. La Terraza Food House, radiotepeaca.com. El espacio perfecto para un momento inolvidable es Italian Coffee. Ven y disfruta de un café americano, cappuccino, latte o frappés, acompañado de alguno de nuestros postres. Visítanos en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 169, Colonia El Santuario, sucursal Tepeaca. Llámanos al 2231-02-1156. De Italian Coffee, radiotepeaca.com. Orishas, Beery House. Nutrióloga, bariatra, cosmetóloga, Stephanie Berumen. Cabina de spa, limpiezas profundas, tratamientos faciales hidratantes, tratamiento antiacné, antiedad, tratamientos corporales, reductivos y relajantes. Área de estética, cortes, efectos de color, uñas, pestañas, pérdida de peso, adiós a 8 kilos en 30 días. A tus órdenes en 3 Oriente, número 214, Centro Tepeaca, Puebla. Orishas, Beery House. Radio Tepeaca. Servicio de cromado San Miguel del Cromo. Especialistas en área automotriz, muebleras, muebles por hospital, herramientas, transportistas, carroceros. Precios especiales a flotillas y mayoristas. Pulido, abrillantado de aluminio, rines, defensas, tapas, escalones. Especialistas en tractocamiones. Visítanos en calle 11 Oriente, número 777, Barrio San Diego, a espaldas de la secundaria Filiberto Quirós, en Tepeaca. Contáctanos al 2231-11-1793. Servicio de cromado San Miguel del Cromo, radiotepeaca.com. Deportes del Campo. Distribuidor autorizado de cartuchos deportivos. Ofrecemos todo para su deporte de caza, tiro y pesca. Cañas de pescar, mochilas, cantimploras, cuchillos de monte, lámparas, portafusiles, brújulas, binoculares, tiendas de campaña. Aprovecha nuestras ofertas y promociones. Llámanos al 223-275-0693. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 205-C, Tepeaca, Puebla. Deportes del Campo. Radiotepeaca.com. My
Mayoreo papelero. Artículos escolares al mejor precio en marcas como Papermate, Norma, Bitson, Pinto, Pelican, Azor, Naped, Baco, Casio. Mayoreo y menudeo. Visítanos en Avenida Hidalgo número 109 junto a Mueblería La Flor. En Tepeaca. Mayoreo papelero. Mayoreo papelero. Radiotepeaca.com. Continuamos. Mujeres se llevan la peor parte en el sector laboral a causa de la pandemia. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el primer trimestre del año quedaban 2.1 millones de empleos por recuperar en el país, de los cuales el 71% de estos puestos lo ocupaban las mujeres, es decir, representan 7 de cada 10 personas sin trabajo. Ante esta situación, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, indicó que es preocupante que la pandemia haya afectado en mayor medida a las trabajadoras, por lo que afirmó se deben atender las causas. El mandatario señaló que la Secretaría de Economía, Olivia Salomón, realizará un análisis de esta situación y propondrá algunas políticas públicas para que se pueda avanzar en el tema. Agregó que actualmente no se puede concebir ninguna actividad académica, de gobierno o de cualquier índole sin las mujeres, por lo que confía que el panorama cambiará. Inicia producción de uniformes escolares en maquiladoras de Puebla. Aproximadamente 50 empresas maquiladoras ubicadas en el estado de Puebla han iniciado con la producción y venta de uniformes escolares ante el posible regreso a clases en el mes de agosto. Así lo dio a conocer Federico Carmona Ocañas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Delegación Puebla Tlaxcala, quien precisó que actualmente los pedidos son bajos, pero que se podría anotar una mayor demanda cuando se acerque la fecha de arranque de clases. Puebla entre los 7 estados con mejores desempeños de su industria. Puebla se ubica entre los mejores estados por su desempeño industrial, con un crecimiento del 4.3% mensual, superando el promedio nacional del 1.7%, lo cual resulta la clave para la reactivación económica. Con base a datos del indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa, el sector secundario del INEGI, Coahuila aparece con el mejor desempeño por su actividad industrial, con un alza del 15.9%, seguido de Michoacán con el 12.5%, Nayarit con el 7.2%. El edil de Francisco Z. Mena es el primer poblano que formará parte del registro de sancionados por violencia política. El presidente municipal de Francisco Z. Mena, Pascual Morales Martínez, es el primer servidor público de Puebla que es incorporado al Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. El alcalde de Morena permanecerá en el listado por 7 años y 3 meses, en los cuales no podrá registrarse como candidato a un cargo de elección popular. La Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado fue la responsable de fijar la permanencia de Pascual Morales en el registro de personas sancionadas, resultado de sumar distintas variables como la gravedad de la falta, la calidad de servidor público y la agravante a la que la víctima se encontraba al momento en el que fue violentada. Millonario robo de medicamentos a la unidad del IMSS en Amalucan. Ladrones lograron llevarse alrededor de 8.000 piezas de los medicamentos denominados linagliptina y sitagliptina, empleados para el control de los niveles de glucosa en enfermos de diabetes, los cuales están valuados en el mercado comercial con 1.200 pesos por unidad. Es decir, que a la compra en farmacia al público en general se estaría hablando de más de 10 millones de pesos. La fuente reveló que aún continúa el arqueo para determinar el monto total del hurto y así proceder a presentar la respectiva denuncia en la Fiscalía General del Estado. Por donde, por cierto, al ser cuestionados si ya tenían conocimiento del caso, refirieron que al tratarse de una dependencia federal, les toca las investigaciones a la Fiscalía General de la República. Ciudadanos en tránsito y que radiquen en el extranjero no podrán participar en consulta popular. Marcos Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, en Puebla, mediante una circular, informó que con respecto a la consulta popular del próximo 1 de agosto, las personas que se encuentren en tránsito no podrán participar, ya que no se contará con mesas especiales receptoras, solo lo podrán hacer en la sección que les corresponda. Así como tampoco se contará con la participación de la ciudadanía que vive en el extranjero.
En noticias nacionales, el Partido de Acción Nacional propone aplazar la reforma del outsourcing hasta 2022. La vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, propuso postergar 6 meses, es decir, hasta el 1 de enero de 2022, la entrada en vigor de la regulación del outsourcing ante confusión del sector empresarial. La senadora señaló que si la reforma entra en vigor en 2 semanas, afectará a los mexicanos con la pérdida de sus empleos, al ver que los empresarios no pueden cumplir con los requisitos establecidos en esta. Partido Verde Ecologista de México niega haber pagado a influencers para promoverse. El INE prevé multar al Partido Verde Ecologista con 40 millones de pesos por haber pagado 200 millones de pesos a influencers para que promovieran al partido en la veda electoral. El senador del Verde, Raúl Bolaños, negó que su partido haya pagado más de 20 millones de pesos. El senador señaló que ni él, ni la dirigente del partido, Karen Castrejón, ni los coordinadores del Partido Verde en el Congreso de la Unión tenían conocimiento sobre el pago a influencers. Comentó que tendrá que haber una investigación profunda y que las autoridades lo hagan y que paguen los platos rotos quienes hayan cometido un ilícito, puntualizó el senador. Asaltan plataforma petrolera en Campeche. El lunes por la noche, la plataforma petrolera autoelevable Sandunga, en la zona de Campeche, fue asaltada por un grupo de hombres armados, quienes lograron sustraer equipos de respiración autónoma, de comunicación y buceo. 131.325 niñas y niños mexicanos quedaron huérfanos a causa del COVID-19. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Oxford, publicado en The Lancet, reveló que en México 33.342 infantes perdieron a su padre, 97.951 a su madre y 32 a ambos. Sufrieron demora 188 vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, principalmente por la falla de la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas, por sus reglas en inglés, de la Administración Federal de Aviación. INE e INAI trataron la presunta exposición de información en el padrón electoral. Recientemente, a través de redes sociales, se tuvo conocimiento de supuestas acciones ilícitas en cuanto a datos personales, cuya custodia y protección es responsabilidad del INE, a lo cual ambas dependencias acordaron establecer una mesa de trabajo que dé seguimiento al tema. En ese punto, el INAI será vigilante de que el INE realice las acciones acorde con las bases, principios y procedimientos previstos en la Ley General, con el propósito de garantizar que se salvaguarden por dicho sujeto obligado los datos personales confiados por la ciudadanía para obtener la credencial para votar y que integran el padrón electoral. INE exige a Andrés Manuel López Obrador retirar conferencia mañanera de lunes 19 por violar veda de consulta popular. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral envió un exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que ordenó retirar la mañanera de lunes 19 de julio. De acuerdo con las autoridades electorales, en dicha conferencia matutina se violentó la veda de la consulta popular con la participación de la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien presentó el programa de pensión para adultos mayores. En noticias internacionales, un niño de 11 años es la primera muerte humana por gripe aviar en India. Un niño de 11 años murió en India a causa de un virus de la gripe aviar de la cepa H5N1, la primera muerte de ese tipo en el país, lo que destaca un nuevo riesgo potencial para la segunda nación más poblada del mundo, que actualmente lidia con la pandemia del coronavirus y la crisis en el sector sanitario. El niño fue admitido el 2 de julio en el Instituto Panindio de Ciencias Médicas en Nueva Delhi y murió ayer después de una falla multiorgánica, según el comunicado del gobierno. UNESCO retira el puerto de Liverpool de la isla del Patrimonio Mundial. Durante 2 días de debates, algunos delegados argumentaron que los planes urbanísticos que incluyen edificios de altura y la construcción de un estadio dañarían irreversiblemente el patrimonio del histórico puerto. 5 delegados del comité presidido por China votaron contra la retirada y 13 a favor, solo que la mayoría de 2/3 necesitaría para eliminar un sitio en la lista mundial.
Continúan evacuaciones al oeste de Canadá por grandes incendios. Miles de personas escapaban el miércoles de los violentos incendios en el oeste de Canadá, que comenzaron a producirse antes de lo usual, mientras cientos de soldados adicionales serán desplegados para combatirlos. Recuerde descargar gratuitamente nuestra aplicación del Google Play Store y en un minuto lo tenemos comunicado con el mundo. Eso es todo por el momento. Nos vemos en un poco más tarde con el siguiente corte informativo.